Well, in Maunabo they call me Gringo Loco, but my name is Scott Lincoln. Lo conocen como el Gringo Loco, Scott Lincoln. And I'm a regular here at Rico Laredo. It's an excellent restaurant in Maunabo on the scenic route on the southeast side of Puerto Rico. Okay, and Scott, what is your favorite dish? If you would recommend two or three of your favorite dishes here, what they are? There's a breaded chicken breast with a fried rice. That's excellent. And then also the churrasco lo mein. Churrasco lo mein. Okay. Excellent. All right, and what are you ordering right now? Right now, I'm ordering a cheeseburger that's loaded with everything and crispy French fries. Okay, you like it? I love it. All right. Well, it was nice to meet you, Scott. Nice to meet you. And ya ustedes saben, mi gente, que, oye, estamos, esto es Pruébalo con Melaza, lo dice el Gringo Loco de Maunabo. Okay. Saludo mi gente. Mi nombre es Ángel Manuel. Mis amistades me conocen como Melaza y esto es Pruébalo con Melaza. En el día de hoy estamos en Maunabo y vinimos a probar un chinchorrito, un negocio que tiene restaurante que se llama El Rincón Joyero. Y vamos a ver si esto es o no es Melaza. Y ya que tú estás aquí, yo estoy aquí, estamos aquí, pues vamos allá. Yo soy un hombre de fe, un hombre de familia, enamorado de Puerto Rico y esta vida, buscando probar más, encontrar más y compartir contigo más. Y sin más, vamos con este video. Y estamos en la plaza de Maunabo. Totalmente enamorado de la belleza de este pueblo. Y literalmente parados frente a frente al Rincón Joyero, un típico chinchorro de un pueblo costero. Me gusta mucho el chinchorro, de verdad que al entrar pues puedo inmediatamente notar que tiene una identidad bien propia y que a pesar de que por fuera se ve como un típico chinchorro costero, pero por dentro tiene su propia identidad. Y al son de la salsa, pasamos al restaurante localizado en la parte de atrás. Al abrir la puerta se siente el aire acondicionado. Veo en el fondo el rótulo del 413 de la carretera de Rincón. Muy colorido todo, realmente muy colorido. Oye, sin duda el Rincón Joyero tiene su propio flow. Me gusta que el menú está detallado en esta pared, en donde puedes ver que tiene todo tipo de platos, lo main, aperitivos, burritos, acompañantes y mucho, mucho más. Estamos dentro de El Rincón Joyero. Hoy estamos con nuestra acompañante Kenelma de Real Kenelma. ¿Cómo es que se llama tu canal? Real Kenelma. Real Kenelma. Mientras estamos esperando la comida, yo quiero que Kenelma les diga a ustedes un poquito de lo que ella hace en su canal. Pues el canal que yo tengo en Real Kenelma, que se llama Real Kenelma, trata de viajes a lugares diferentes en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Así que si usted quiere tener aventuras, quiere conocer lugares diferentes en la Florida o en otros estados, ya sabe que vayan a Real Kenelma o pueden ir a kenelma.com y ahí va a estar enlazado con las diferentes redes sociales que yo tengo. Los lunes, a través del blog de Facebook, ¿verdad? Que tengo en Facebook, ahí yo tengo una sección que se llama Cuéntame de qué se trata, donde los emprendedores, ya sean artistas que estén saliendo o personas que tengan negocios de ropa o youtubers o cualquier tipo de persona que necesite apoyo, pues puede estar en Cuéntame de qué se trata. Y los miércoles tengo mujeres pasionarias así como yo, mujeres que son emprendedora, que le gusta vivir la vida día a día y que le gusta motivar a otras mujeres. Así que ese es los miércoles Mujeres Pasionales. Bueno, y ya conocieron un poquito de lo que hace Kenelma. Nosotros hacemos YouTube los dos y nos conocimos de esa manera. Ella me hizo una entrevista que la va a subir a sus canales.
y yo la traje, bueno, ella me habló sobre el Rincón Jueyero aquí en Maunabo. Estamos en Maunabo, mi primera vez grabando en el pueblo, así que quiero compartirlo con toda mi gente de YouTube. Yo les voy a dejar saber si, en mi opinión, el Rincón Jueyero es o no es melaza. Y uff, aquí llegó la comida, le quiero presentar estas imágenes. Este es el plato de Estela, la hija de Kenelma, un lo mein de salmón con amarillos. Hermoso el plato, se ve melaza. Aquí tenemos el plato de Kenelma, ella ordenó un lo mein con camarones y bolitas de mofongo. Los camarones son al estilo oriental con la salsita de la casa. Este es el plato de mi amada Jasmine. Ella ordenó unos camarones al ajillo con arroz oriental, bolitas de mofongo y se ve melaza. Y este es el mío. Yo ordené un churrasco con arroz oriental y amarillos. El churrasco es salteado con pimientos y cebollas y se ve melaza. Bueno, sin más que hablar, vamos a probar a ver si esto es o no es melaza. Vamos a probar el churrasco. Yo lo voy a dejar saber ahora mismo, sin vacilar mucho, si esto es o no es melaza. Ok, me gusta mucho el sabor. Es como... Ellos lo saltean con pimiento y cebolla. Oye, y el sabor es bien, bien único. Tratando de descifrar los sabores, definitivamente puedo sentir la influencia oriental en el churrasco. Está en un término perfecto, yo lo pedí medium well, está perfecto, no está chicloso, corta muy bien con un cuchillo de plástico. Ya empezamos bien en el Rincón Jueyero, el churrasco, melaza. Este es el arroz oriental en Rincón Jueyero. Vamos a ver. Wow. El arroz se puede comer solo. Ya te voy a hablar de primera, que es de los mejores, y si no, no lo voy a decir. Para mí, de los mejores arroces chinos que yo he comido. Wow. El arroz, impresionante. Impresionante. Wow. Oye, tú te vas por restaurante chino y te pides arroz chino y yo no creo que haya restaurante chino que se le paren al agua a este. Oye, esto es melaza de verdad, mi gente. El arroz... Ellos le dicen arroz oriental. El arroz oriental de Rincón Jueyero es melaza. Más nada, melaza. Entonces, hablando del churrasco, ya que he comido un poquito más de churrasco, que complementa muy bien el tipo de arroz. El arroz de ellos tiene un sabor bien único. Fíjate, el churrasco también. Quizás no es un churrasco que tú vas a un restaurante de carnes a buscarlo, pero es un churrasco que tiene su propia identidad. La combinación de sabores es muy buena, mi gente. Oye, le tengo que dar el sello de melaza porque no puedo decir no es bueno, es muy bueno, vengan a probarlo, no. El churrasco es melaza y el arroz es melaza la quinta potencia. Bajen para acá, esto es melaza de verdad. Wow, el arroz no es cualquier cosa. De verdad que
les he dicho que el arroz me gustó. Hacho, el arroz melaza, de verdad. Párlame, qué cosa más rica. Le voy a preguntar qué tiene el arroz. Deme un segundito, lo voy a preguntar ahora mismo. Oye, hermano. Ay, discúlpeme. Hermano, ¿qué tiene el arroz? ¿Qué tú le echas al arroz? A ver, no es que me dé la receta, pero... ¿Qué tiene el arroz? Lleva huevo, lleva cerdo, una salsa oriental. Ok, yo veo que tiene brócoli, tiene huevo, tiene cerdo. Brócoli, huevo, cerdo. Y la salsita. Salsa secreta del rincón huellero. Melaza. ¿Qué, Nelma? Ok, ya que tú pediste el lomen con camarones. Lomen con camarones y la bolsa de mofongo. Ok. Y vino con amarillo. ¿Qué te pareció? Oh, divino. Melaza. Oh, melaza. Melaza. Ah, es melaza. Ajá. Estela se comió el lomen con salmón. ¿Estaba bueno? ¿O era melaza? Era melaza. Ok. Entonces Yasmín se comió, ella tenía... mofongo, camarones al ajillo, arroz asiático, ¿y qué más? Y más nada. Dile tú, ¿cómo estuvo eso? Ya está. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Lo que nosotros comimos en el Rincón Huellero, en Maunabo, es melaza. Bueno, mi gente, estamos aquí finalizando el video. Quedé enamorado, pero enamorado del arroz. El churrasco estaba muy bueno. Probé el mofongo también. Camarones con la salsa de la casa y camarones al ajillo. Todo lo que probé, en mi opinión, es melaza. Y está aquí el dueño presente que se llama... Luis Alberto León. Él está nervioso con la cámara, pero yo no, esto lo llevo todos los días. Primero, ¿cuánto tiempo llevan aquí en Maunabo? Bueno, estamos aquí en el 2009. Gracias a Dios, bajo todos los obstáculos que se nos han presentado, seguimos de pie aquí en la lucha y llevando un buen producto a nuestra comunidad de Maunabo y todos los visitantes de diferentes partes de Puerto Rico y de la serie también. ¿Por qué se llama Rincón Huellero? Rincón Huellero, el nombre viene por mis padres. Mi papá es el dueño del negocio de una y entonces mi mamá es de Rincón, mi papá es de aquí de Maunabo, o sea, aquí son los huelleros de Maunabo. La pelota, cuando se somos los huelleros. Ok, entonces es una combinación. Ese nombre por la unión de ellos y con el negocio. Nosotros aquí no nos especializamos en muelles. Sí hacemos muelles ocasionalmente para eventos, actividades grandes como el festival, ciertas patronales y demás. Ok, el concepto de tu cocina entonces es una fusión oriental. Nuestra cocina es una fusión oriental, interesante. Una recopilación de todo lo que yo aprendí en el transcurso de mi carrera en la industria de los trastes y lo deposité aquí con mucho cariño para todos. Muy bien, ¿tienes página? ¿Tienes Facebook? ¿Tienes Instagram? ¿Qué tienes? Estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en Rincón Huellero Sport Bar. Cabe recalcar que también tenemos otro local, el Food Truck, tenemos otro concepto allá, una fusión caribeña, utilizamos fruta y le damos un... ¿Aquí en el pueblo de Maunabo? Estamos en el pueblo de Maunabo, en un Food Truck, allá estamos en los weekends. ¿Cómo se llama el Food Truck? Se llama Ikigai Fusión Caribeña. Ikigai. Ok, yo le voy a poner aquí la información mientras estamos hablando, ellos lo van a poder ver. ¿Tienen redes sociales también en Futuro? Sí. Ok, las redes sociales de Futuro ya aparecieron, ustedes la vieron. Bueno, pues yo te quiero decir que para mí, de verdad, llegué a un lugar sin planearlo, probamos, yo voy con la mente abierta, de vez en cuando es bueno, pero de vez en cuando es melaza. Y hoy es melaza. A ver, que así que lo que probamos, me encantó. El arroz altamente recomendado por mí. Oye, ya tú sabes que este es pruébalo con melaza. Nosotros somos los más duros de Puerto Rico. ¡Boom! Ubicación o pin location. Realmente llegar al Rincón Huellero es bien fácil. Pon en Google Maps el Rincón Huellero, el pueblo Maunabo y vas a llegar directito. Pero también, si sabes cómo llegar a la plaza del pueblo de Maunabo,
al cruzar de la plaza está el Rincón Joyero, así que no te vas a perder, tírate, realmente es altamente recomendado el Rincón Joyero. Yo, pues, como les dije, mi gente, quedé meramente impresionado con el churrasco, con el arroz oriental. Para mí, que acabo de probar el mejor arroz chino de todo Puerto Rico, lo digo y lo mantengo. Tírense a los amantes de comida y que les gusta probar en Puerto Rico. Es una ruta hermosa llegando a Maunabo. El pueblo tiene mucho carácter. De verdad que vale la pena que lo visiten. No les voy a decir mucho más. Gracias a todas esas personas que se están suscribiendo. A toda esa gente que nos sigue en Estados Unidos. Muchas, muchas gracias. A toda esa gente de North Carolina, Pensilvania, Nueva York, Springfield. Bueno, son tantos los lugares que nos están siguiendo en Florida, en Kissimmee, en Orlando. Wow, realmente gracias por todo el apoyo. No les puedo decir lo mucho que esto significa para mí. Vamos a seguir subiendo contenido. Por ahí vienen muchas cosas buenas. Así que no me despido. Les digo hasta luego. Ustedes saben que si la dieta la empiezan mañana, mi gente, suscríbanse. Que esto es Pruébalo con Melaza. Y nosotros somos los más duros de Puerto Rico. ¡Boom!